¿Desde dónde viene usted? Buenos días. Bien, muchas gracias. Mire cuántas mujeres hay aquí. Hola, buenos días. ¿Desde dónde viene? De Zonaguera, Colón. ¿Está contenta porque hoy una mujer nos va a representar en la presidencia? Feliz de la vida. Es triunfo que ella se lo merece a punta de bayonetas, como dicen. Como, ¿cree que vienen mejores tiempos para nuestras mujeres en Honduras? Confiamos en Dios que así va a ser. Gracias, qué bonito su chal y su funda también. Gracias, gracias, muy amable. Hola, buenos días, se vino hoy de enero, ¿desde dónde viene? De Tegucigalpa. ¿Cómo se siente asistir a la toma de posesión de la primer mujer que toma este cargo en Honduras? Contenta, contenta. Muchas gracias, mujer prevenida, vale por dos, se trajo un sombrero por el sol, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Se siente bien, alegre de estar hoy aquí? Sí, feliz. ¿Con quién vino? Con unos amigos. ¿Qué desea de la presidenta electa? No, pues que tenga un buen gobierno. Sí. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo se siente saber que hoy una mujer nos va a representar en la presidencia? Orgullosamente estamos nosotras las mujeres, ¿verdad? Por saber que una mujer nos va a representar. ¿Es un triunfo para las mujeres este? Es un triunfo, claro que sí, sin duda alguna. Muchas gracias. Observen, colegas, en el estudio de esta fila, en su gran mayoría son mujeres. Mire, solo damas, se sienten empoderadas, se sienten representadas hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Se siente contenta de estar aquí? Claro que sí, este es un gran acontecimiento, un evento que nunca lo habíamos visto en Honduras. Y como puede ver, aquí todo el mundo ha madrugado voluntariamente a presenciar algo nuevo para nuestro país. Muchas gracias. Hola, qué bonito su sombrero. Buenos días, ¿desde dónde viene? De San Marcos, Tucutepeque. ¿Qué la motiva a estar en el estadio hoy? Haber luchado porque la presidenta pues esté en el poder. ¿Se siente victoriosa? Claro que sí. ¿Es un triunfo suyo también? Sí, así es. ¿Considera un triunfo de Ocotepeque? Claro que sí. ¿Quiénes vienen con usted? Vienen todos los candidatos alcaldes, vienen los diputados y otros gente que apoyó el... Muchas gracias. Este es el recorrido en la fila de la entrada, así específicamente, sector sombra. Mire, enorme cantidad de mujeres con sombreros, con sombrillas, con camisas, mangas largas por el sol. Pero aquí están las damas sintiéndose representadas, sintiéndose victoriosas y sintiéndose parte. Más adelante, más detalles, porque hemos logrado ingresar al primer anillo concéntrico de seguridad, la parte posterior del estadio, y justo por allá atrás es donde va a ingresar Kamala Harris. Y por supuesto, vamos a estar en primera plana para mostrarles a ustedes cómo es el protocolo y el acceso de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Buenos días. Bien, muchas gracias, Bridel. Así es, gracias, Bridel Euseda. De solo, inmediato también. Dígame, solo mire, Roberto. Solo mire. Alrededor del estadio hay mucha gente. Muchísima. Nosotros le sugerimos a la gente que está fuera del estadio, y Bridel le puede decir ahí a la gente que se movilice mejor al Boulevard Suyapa. Porque Boulevard no va a poder entrar la gente, el estadio ya está lleno. Sí, así es. Se va a obstaculizar la entrada de visitas, de invitados. Recuerde que el estadio no tiene tantos accesos para ingreso y egreso. Yo me he fijado en otros estadios que fácil se ingresa y fácil se sale. Y el estadio nuestro...